Bien, buenas tardes con todos. Vamos a retomar las actividades. ¿Está el delegado? ¿Está el delegado Serrucho? ¿Delegado Fantasma? Aquí, profesor, buenas tardes. ¿Cómo está, Fantasma? ¿Qué tal? Vamos a comenzar el día de hoy y se supone que dejé un dato para que se ubicara el delegado y tú lo debes tener, ¿está bien? Sí, profesor. Le estoy adjuntando el Jamboard que estoy presentando en este momento en pantalla a través del chat, ¿está bien? Revisen, por favor, porque es una explicación de lo que vamos a hacer. Bien, entonces comenzamos. Primero, resumiendo lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto varias cosas que están en el link que acabo de enviarles. Hemos visto que vamos a identificar un producto y lo va a hacer cada uno de ustedes en dos opciones. Una que les di ayer, ¿no? Que es el país destino. Otra, considerando un departamento que les he asignado a cada uno de ustedes, que en un rato les voy a dictar. ¿Está bien? Esa es una cosa que hemos visto. Hemos identificado que es una ficha técnica relativo ya definido el producto. Tenemos que especificar la ficha técnica. Y hemos hecho un primer ejemplo sencillo que vamos a hacer otro y así de la información de SUNAT, específicamente de lo que se denomina operatividad aduanera. ¿Está bien? Lo que yo voy a hacer conjuntamente con ustedes el día de hoy es un ejemplo que ustedes lo van a aplicar, pero a los dos temas que les va a tocar, país destino, ¿no? Que les he dado, y en un departamento del Perú, identificar un producto de exportación. ¿Está bien? Principalmente un producto que no sea tradicional, sino que sea no tradicional. ¿Está bien? Entonces, todo eso lo vamos a explicar con ejemplos, etcétera. Simplemente estoy repasando lo que vimos ayer, ¿no? Y dentro de eso vimos ejemplos que del PDM, ¿no? Plan de Desarrollo de Mercados, que es información cualitativa de cómo es en el país destino el comportamiento de los demandantes de determinados productos que en ese PDM se identifica. ¿Está bien? Entonces, la idea es que ubiquen. Por ejemplo, con lo que ya les he dado, por ejemplo, a nuestro amigo Daniel Alonso Mesa, le tocó Irlanda. A Navarro César le tocó Uruguay, ¿no? Entonces hay que ver si tienen un PDM de Uruguay o de Irlanda. Y supongamos que de Irlanda no hay, pero sí hay de Inglaterra, porque es un país que está dentro de Inglaterra. Entonces tomarán el de Inglaterra, ¿no? Porque son similares, ¿no? No hay mucho cambio en ese sentido, ¿no? Es como que yo elija importar desde Estados Unidos acá al Perú, que sea importador de Lima o que sea de Cajamarca, no va a cambiar mucho, ¿no? Entonces, algo parecido es esto, el PDM, ¿no? Entonces, el LATEC es una plataforma que vamos a usarla, pero en este momento también nos serviría para buscar información, pero todavía no la vamos a usar porque primero centrémonos en lo que es SUNAT, ¿está bien? ¿Por qué hacemos este enfoque, ¿no? Que voy a explicar en la siguiente lámina. Porque lo que quiero al final, después de varias acciones, conocer un análisis cualitativo y conocer un análisis cuantitativo. Con ambos análisis, yo voy a tener ya un criterio para definir el mercado destino para un producto de exportación de Perú.
al exterior. Con un criterio técnico, con un criterio adecuado, sin especulaciones, ¿está bien? Y con dos criterios, uno que ya dijimos, criterio conservador, y dos, el criterio de que haya experiencia exportadora. Entonces, ayer quise hacer varias cosas con los SUNAT y no me ligó porque todas eran de importación, no eran de exportación. Entonces, vamos a terminar ese ejercicio de ayer, ¿no? Ayer elegimos un producto, ¿cómo se llamaba el producto, Luis Franco Trujillo, que no ha venido ayer? Ingeniero, yo sí asistí el día de ayer. A ver, te muestra que has asistido. ¿Qué producto fue? No recuerdo, ingeniero. Ya ves, ¿y cómo dice que has asistido? Tiene memoria frágil. A ver, nuestro amigo Anchaiwa, ¿qué producto aceituna, fue? Aceituna, profesor. Así es. ¿Qué característica de la aceituna? Disculpe, profe. ¿Qué tipo de aceituna? Porque había varios tipos de aceituna. No recuerdo ese detalle, profesor. Porque puede ser aceituna, digamos, crema de aceituna, aceituna... Se ha notado la partida. ¿Ah? ¿Perdón? Se ha notado la partida y... Entonces, ojo, acuérdense. Es como que diga José Alberto Villanueva Herrera. José Alberto Villanueva Herrera. Pero hay 7 José Alberto Villanueva Herrera. Cada uno tiene su propia DNI. ¿Está bien? Entonces, tengo que individualizar a qué se debe. Cuando digo aceituna, hay varios tipos de aceituna, varias formas de exportar aceituna. Tienes que precisar cuál. ¿Está bien? Y ese cuál se llama partida arancelaria. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hicimos ayer? Identificamos un producto, ¿no?, que tenía demanda. ¿Y qué más hicimos? Fuimos a SUNAT. Estoy haciendo un repaso. Lo vamos a hacer de todo de cero de nuevo. Pero estoy recordando. Recordar es volver a vivir. ¿Sale? Entonces, la idea básica es que hicimos en un cuadro que hay en operatividad aduanera. Se llama, información, ¿no? Un cuadro de datos de información, cómo determinar información. Ahí hay varios enlaces. Agarramos el segundo enlace que nos dice partida país. Entonces vimos, para la partida que nos va a dictar Carlos Anchagua en un ratito, identificamos cuáles son los países a los cuales se dirige la aceituna que sale de Perú, de esa variedad de aceituna que sale desde Perú al mundo. Y nos damos cuenta que 2 países nada más, uno es Estados Unidos y el otro es Brasil, ¿no? Entre los dos, Brasil y Estados Unidos, consumen más del 80% de la aceituna que sale del Perú. ¿Está bien? Entonces diríamos, ya conviene uno de esos 2 países. La pregunta que viene y que nos faltó contestar es, ¿cuál de esos 2 países convendría exportar? Porque no puedo exportar a todos, porque al inicio yo tengo que ser eficiente en el uso de mis escasos recursos para exportar, ¿no? Entonces, o es Estados Unidos o es Argentina. Entonces, acá viene el segundo criterio, ¿no?, que vamos a utilizar, es poner la partida exportaciones y se le da datos a la SUNAT para, de su base de datos, obtener información, que es lo que vamos a hacer ahorita, del Excel, que dura 48 horas, un poquito más, hay veces. Si no lo usas, lo pierdes y tienes que volverlo a pedir. Entonces, ¿qué nos falta? Es... Todavía no hemos decidido, o es Estados Unidos o es, en este caso, Brasil. No es lo mismo, supongamos el caso 1, que un solo productor peruano exporta a Brasil ese 70%, ¿no? En cambio, 20 productores
peruanos exportan a Estados Unidos ese 10%. La pregunta, ¿cuál es el criterio? Es experiencia exportadora. ¿Dónde hay más experiencia exportadora? ¿Desde Perú para exportar a Brasil o desde Perú para exportar a Estados Unidos? La idea es, yo me conviene poner mi esfuerzo para exportar donde haya experiencia exportadora. Para el ejemplo que estoy poniendo, conviene Estados Unidos. Porque hay más exportadora, más experiencia. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora, ubicar, ¿no?, esa respuesta. Supongamos que la opción sea al revés. Que 70% que es Brasil y 10% que es Estados Unidos. La segunda opción que sea que la mayor cantidad de exportadores desde Perú a Brasil, que sea pues, son 70 exportadores desde Perú a Brasil, y a Estados Unidos son 3, ¿no? Desde Perú a Estados Unidos. Entonces, ¿dónde hay mayor experiencia exportadora? A Brasil, ¿no? Entonces, elegiría Brasil. ¿Está bien? Supongamos que en ambos casos, una tercera opción es que en ambos casos sea 5 exportadores a Brasil y 5 exportadores a Argentina, perdón, a Estados Unidos, 5-5. Entonces, ¿cuál elijo? Elijo en este caso Estados Unidos, perdón, elijo Brasil. ¿Por qué? Porque a igualdad conviene volumen, ¿no? Cantidad que es en este caso 70%. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, cuento con tus datos, estimado Carlos. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya, vamos a ver, ¿eh? Eres crema, ¿no? Claro, profe. Ah, ya, si no, te cambio. Ya, entonces acá entramos a SUNAT, bajamos a aduanas y vamos a consultar operatividad aduanera. ¿No? Estoy repitiendo lo que ya vimos, pero simplemente recordar es volver a vivir. Entonces acá entramos a lo que es descarga de información. ¿Está bien? Hay la segunda pestaña y la tercera pestaña que es la que vamos a revisar en un ratito. Pero ahorita, para recordar, volvamos de cero. Resumen partida país. Pongo 2022. Exportaciones. Díctame, estimado Carlos, 20 la partida arancelaria. 20.05, 7 y 5 ceros, profe. 05, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ahí está. Brasil y Estados Unidos del 100% de valor FOB, el 70 y 10. ¿Está bien? Eso fue lo primero que hicimos. ¿Está bien? Estoy repasando. Ahora, lo que me interesa es, específicamente, mi objetivo es saber cuál es el país destino para ubicar el PDM, ¿no? Entonces, no sé cuál. Va a ser en función de experiencia exportadora. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo, ¿no? Bueno, vamos a hacerla de nuevo así para los aliancistas que no miran. Ya está. Entonces voy de nuevo a descarga de información y voy al número 3. ¿No es cierto? Entonces acá me parece que el truco que me dijeron ayer, ya está. Dice exportación, aprieto exportación. En exportación dice partida. De nuevo díctame. 2005. 2005. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Periodo, todo el año 2020. 01, 01, 2020. Acá, 31, 12, 2020. Y acá podemos dejar todas las aduanas, pero sabemos que como es Aceituna, Tacna, Moquegua, van a ir por el sur. Puede ser terrestre, puede ser, como es a Brasil, puede ser directamente por Tacna o por Puno,
o lo traen acá y lo exportan por avión. Entonces, no sabemos, vamos a dejarlo ahí para saber. Todos los países no, porque son dos países nada más, ¿no es cierto? Que vamos a ver, porque ya hacen el 80-20, lo de Pareto. Entonces, busco acá, ¿no? Me voy acá y busco Brasil. Brasil, ahí está Brasil. Me voy a mi teclado Control-Alt, pongo acá, y sin levantar el Control-Alt, busco el otro que es, en este caso Estados Unidos, que está al final. Aquí está. Este. Ya, una vez que está ahí, suelto y pongo consultar. Y acá debe aparecer un código. ¿Cuál es el código? El código que en este caso, no sé si será el mismo, este de acá. ¿Está bien? Como acabo de ponerlo, va a demorar. Pero ya ayer el código lo tiene Carlos, ¿no es cierto? Carlos. Sí, profesor. Ya, tienes el código. Muy bien. Entonces, vamos a irnos acá, a resultados. En resultados, ya pongo un poco más chico. Ya pongo control F y díctame el código de ayer. 00402227.com. Ya, ahí no va. Entonces, sí. Lo usan bastante ahí. Ahí está. ¿Estamos? Por favor, ¿todos me escuchan? ¿Kevin? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es apretar esto, como ya está en azul, porque acuérdense que lo hicimos ayer en la noche. Normalmente dura, si es después de las 5 o 6 de la tarde, demora unas 2 horas, 1 hora. Pero si estamos en el horario de trabajo hasta las 5, 45 minutos máximo, ¿está bien? Pero ojo, lo tienen que bajar en el caso de sus tareas y lo guardan en su computadora para que no se pierda, porque si lo dejan ahí y esperan 2, 3 días, más de 3 días, lo desaparece, ¿está bien? Tienen que volverlo a hacer. Entonces, ya tenemos, acuérdense de lo que quiero encontrarles, o Brasil o en este caso, Estados Unidos. Quiero hacer el tema de dónde hay exportadores, mayores exportadores desde Perú a Brasil o a Estados Unidos. Vamos a ver. Aprieto acá. Entonces, aquí está. Abro. Y de acá me voy DBF, lo extraigo y me voy a escritorio. ¿Sí? Ya, cierro esto y me voy a mi archivo en Excel. Entonces, pongo acá Excel. Excel. Ya está. Ya está.
una vez que tengo eso, pongo abrir archivo. Abrir. Me voy a examinar. Y me voy a escritorio. Me voy a escritorio. ¿Qué pasó acá? Se perdió. Nadie se mueva. ¿Quién se llevó el archivo? De nuevo. Abrir. Examinar. Me voy a escritorio. En escritorio vengo acá y pongo todos los archivos y me voy a escritorio y veo el archivo. Ahí está. ¿Cuál es el archivo, flaco? 00402227, ¿sí o no? Sí, sí, profesor. Abrimos y ya está la información. ¿Está bien? Entonces, recién acá van a ver un montón de información, ¿no? Ya, pero ahorita lo que quiero responder a la pregunta. Entonces, de acá me voy a insertar tabla dinámica. Ingeniero, disculpe, tengo una consulta yo. A ver, ¿cuál es tu consulta? El día de ayer estamos viendo importaciones y como que era un poco complicado ver si es que importación, exportación. Exportaciones. No, sí, sino que cuando usted está probando, le salían importaciones. Y no me salía. Quisiera saber, ingeniero, cómo nosotros identificamos si es una importación o exportación. Es los datos que has puesto, pues. No, pero... Yo había puesto datos de exportación. Entonces, yo no puedo... si pongo datos al inicio, ¿se acuerda que puse exportación? Claro. Lo que estoy es pidiéndole a la SUNAT información de exportación con las características determinadas. Profe, en los datos también se puede ver. ¿Perdón? En los datos también se puede ver, profesor. Claro, pero estoy explicando... En la parte de las cabeceras dice exportación y, o importación en caso. Claro, pero le estoy explicando en general, ¿no? Si veo un archivo, como hice ayer, no sabía, ¿no? Ayer hice 3 intentos porque no estaba activo todavía este enlace, ¿no? Pero en general es así. ¿Está bien? Entonces, sigo. Entonces acá pongo descripción. No. Pongo país, descripción de FOB. País. Entonces ahí está Brasil, Estados Unidos. Ahora, no es suficiente porque yo quiero saber de dónde el exportador, ¿no es cierto? Entonces pongo acá exportador. Ahí está. ¿Está bien? Entonces mira la cantidad de exportadores que hay a Brasil y cuántos hay a Estados Unidos. Sumemos, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 a Estados Unidos. A ver, Caterín Rocío, a ver si sabe sumar. ¿Cuántos hay en el caso de Brasil? Sume. Caterín Rocío, ¿está? Sí, escucho, profesor. A ver, no solamente me escuche, tiene que contar. A ver, ¿cuántos hay ahí? Reste de 6... a 31, 38, sería 32. Hay 32. Entonces, sigo la pregunta para la segunda parte, criterio conservador, experiencia exportadora. ¿Dónde hay más experiencia exportadora? Brasil. ¿A Brasil o a Estados Unidos? Brasil. A Brasil. Entonces, ya con criterio, no solamente me baso en el 70% o en el 10% para definir, sino estoy viendo varias opciones para tener certeza de qué país me conviene con el criterio conservador. ¿Está bien? Entonces, ese es un primer esfuerzo. ¿Está bien?
Con eso cierro el ejemplo. Ingeniero, disculpe, en la fila número 5 dice asterisco no registrado en el declaran. ¿Eso a qué se refiere, ingeniero? El número 5, sí, simplemente sí. Es algún país que no, por ejemplo, ¿no? Es una donación o de repente es un producto que se exportó a determinada, a Brasil y vino malogrado y se lo devuelven, ¿no? O se declaró allí en abandono en Brasil porque se pudrió y ya el comprador no lo quería. Debe haber varias razones, ¿no? Pero son, no es relevante, ¿te das cuenta? ¿Ya? Ok. Bien. Entonces, concreto, ¿está bien? Esto que yo he hecho, cada uno tiene que hacerlo en forma individual. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que ustedes trabajen, porque el que trabaja no soy yo. ¿Está bien? Yo ya sé esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo les pida ahora, porque es más o menos demorar una hora, ¿no? Entonces, rápidamente tomen nota de un producto que yo voy a indicar a cada uno, ¿ya? Yo voy a dictar porque está el delegado, ¿ya llegó el delegado? ¿Quién era el delegado? ¿Cómo se llama? Atauchi, profesor. Atauchi, ¿no? Atauchi, ¿qué pasó con Atauchi? Corea del Sur le tocó. A ver, tome nota, ¿ya? Yo lo hago así porque podía haber hecho en Excel, le pongo los detalles como he hecho anteriormente, pero eso sería beneficiar a los aliancistas que no vienen. Y lo que quiero es todos los datos es para los que vengan. ¿Está bien? Porque es fácil decir, profesor, no vine, dígame los datos. No. Las clases para los que vienen, no es para los que no vienen y encima tienen la fantochería de decir, repítalo, profesor, o dígame qué hizo para yo saber. Están equivocados, señor. Bien, voy a decir el apellido, el departamento, ¿ya? Tito. Ancalle, Tacna. Anchaigua, Moquegua. Atauchi, La Libertad. Cajas, Ancash. Carrión, Rojas, Ica. Casimiro, Junín. Cansaya, Tarco, Ayacucho. Chunga, Guamaní, Amazonas. Córdoba, Mantari, Loreto. Cruz García, Cajamarca. Cusibán, Hualpa, Tumbes. Gómez Laura, Piura. Aro Romaní, Puno. Hidalgo, Gutiérrez, Cusco. Hualpa Supo, Madre de Dios. Maldonado, Ailas, Lima. Mancilla, Valderrama, Tacna. Martínez, Comesaña, Moquegua. Martínez Díaz, La Libertad. Medina Rodríguez, Ancash. Mesa Quevedo, Ica. Moreno, Guadamur, Junín. Navarro Tantalián, Ayacucho. Ochante Campos, Amazonas. Ordóñez Gómez Loreto, Palacios Taco, Cajamarca, Portillo Orellana, Tumbes, Quispe García, Piura, Ramos Juro, Puno, Rivadeneira Vergara, Cusco, Romero Alanía, Madre de Dios, Rosales Chujandama, Lima, Rosales Apaille, Tacna, Taza Aquino, Moquegua, Trujillo, Callagua, Ancash, Valverde, Ortega, Arequipa, De La Sota, Huancavelica. ¿Está bien? Entonces vamos a agarrar un ejemplo de cómo sería. Le estoy dando dos datos a cada uno. Ahí dice actividad.
por participante recibirán dos opciones. Uno, el país destino para identificar el PDM. Ya le di, por ejemplo, a Ramos Juro le tocó Italia. Entonces buscará cuáles son los el PDM de Italia, ¿no? Ya está un dato. ¿Está bien? El otro es, que le acabo de decir, Departamento de Perú para identificar el producto de exportación factible al mercado del exterior. O sea, hay que ver desde ese departamento o región qué producto pueden escoger ustedes. ¿Está bien? Yo voy a hacer un ejemplo. Supongamos a dos le ha tocado, por ejemplo, Cajamarca, ¿no? Entonces, no significa que los dos escojan el mismo producto, sino hay N productos en cada departamento que se pueden exportar. Ustedes escojan el que les guste. Lógicamente no van a escoger productos tradicionales. Tienen que ser no tradicionales. ¿Y cómo sabes? Ahí vas a ver, pues ahora te voy a mostrar. ¿Está bien? A ver, vamos a trabajar con el señor Juan José Moreno. ¿Estás, Moreno? ¿Moreno? Sí, profesor. Presente. Ya. ¿Seguro? ¿Qué departamento te ha tocado, Moreno? Junín. Junín, vamos a ver, ¿está bien? Entonces, voy a dejar de compartir. Ya. Yo lo voy a hacer en un principio, el siguiente alumno lo hace presentando en pantalla, ¿ya? Yo lo voy a hacer, en este caso, le voy a ayudar a Moreno. Pero no necesariamente es el mismo producto que tú elijas, va a ser coincidir con el que yo elige, ¿ya? Para el departamento de Junín, ¿está bien? Entonces, yo voy a comenzar. Entonces, comienzo, presento en pantalla. Pongo acá CICE. Y en CICE es SWICEX. Me voy acá, CICE. Y en CICE aparece toda una serie, una franja acá a la izquierda. Y una franja interesante es la que se refiere a regiones exportadoras. ¿Está bien? Regiones exportadoras. Acuérdense, ¿cuál es mi objetivo? Identificar un producto y su partida arancelaria respectiva que sea interesante que se exporte desde Perú, en ese país, en esa región, al mundo. ¿Está bien? Que haya experiencia exportadora. No olvidar lo que dije ayer. No estamos en un curso de emprendimiento, que voy a ver, voy a hacer la tinca, que si me acierto o no, de un producto que sea una mezcla de tal, que nunca se ha hecho y voy a experimentar exportando. No estamos acá en eso. ¿Está bien? Eso será para un curso de emprendimiento que nada tiene que ver con comercio internacional. ¿Estamos? Profesor, una pregunta. Sí, sí, señor. ¿Estas exportaciones se tienen que realizar necesariamente al país destino que se nos ha asignado o no necesariamente, en general al extranjero? Entonces, vas a ver que ahí aparece un país destino. Entonces, tú, ¿cuál es tu criterio? Lo que he dicho hace un rato. Buscar en partida país para ver si coincide o de repente no coincide. Y te vas a centrar en qué? En los países que forman el 80-20. Ok. ¿Está bien? Pero siempre lo que tú hagas, acuérdate que hay plata de por medio. Si hay plata de por medio, tú vas a arriesgar, vas a producir, vas a hacer todos los trámites, vas a exportar a ese país destino, vas a hacer una serie de gastos. ¿Tú irías sobre seguro? Entre paréntesis, seguro es casi seguro. O en un país que nadie ha exportado, hay poca experiencia, ¿te meterías ahí? No, pues, ¿no? Sobre seguro. Así es. Para comenzar, porque es plata mía, no puedo yo arriesgar por arriesgar. Es algo que te guste botar tu plata, ¿no? ¿Está claro? Entonces, seguimos. A ver, señor Moreno, ¿qué país, qué departamento dijo? Junín, profesor. Aprieto acá regiones y aparece esto de acá. Y acá dice buscar y aprieto y busco Junín. Ahí está Junín. Pongo buscar y esto que está anaranjado se transforma de Lima a Junín. ¿Está bien? Pero no solamente eso. Más abajo hay información de la región Junín. ¿No?
acá tienes los principales elementos de Junín, ¿no? Pero eso es como referencia, ¿no? Entonces, pero acá te da información mayor, ¿no? Aprietas acá. Tienes bastante información. Entonces, lo que tienes que hacer primero es ubicar tu información, ¿cierto? Perdón. No tradicional. ¿Está bien? No tradicional. Entonces, tienes principales países y mercado destino que salen de en el 2020, ¿no? Vamos a ver este de acá. Aquí está, ¿no? El número 2 aparece en las subpartidas, ¿no es cierto? Entonces tú te puedes dar cuenta que empresas exportadoras, ¿no? Está su RUC y esta es la partida arancelaria, ¿no? Entonces, arándano, por ejemplo. ¿No? Se me ocurre, ¿no? Se me ocurre. Toma nota, señor Moreno, no sea de loco. Usted puede escoger otro, pero en este caso vamos a escoger este de acá. Toma nota, 0, 8, 10, 40 y 4 ceros. ¿Está bien? Arándanos rojos. Tiene demandas. Bien, entonces, ya identificado el país, ¿no? Yo puedo saber muchas cosas, como el caso, entro a partida país y veo a qué países se exporta más, ¿no? Entonces, me voy a la SUNAT, de nuevo, entramos acá, ¿dónde estás? Acá, resumen partida país, me voy acá, como era 2020, vamos a 2020. Profesor, ¿por qué no usamos 2021? ¿Por qué? Porque recién estamos en abril, a mitad de abril. ¿En qué información hay? No hay mucho, pues. Se distorsionaría. Mejor es ver de todo el año, que es el 2020, ¿no? Dígame. 08 10 40 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
Ya. Ve no tradicional, aprieta no tradicional. Ya, vete al número 2, al pie, número 2. Al pie, ahí, no, más abajo, ahí. Busca el número 2. 1 de 3, ponlo 2 de 3. Ya está. Y ahí tienes las los productos, la partida. Escoge un producto que te interese. No, ingeniero, no disculpe. Sí, señor. Debería también señalar la región ahí arriba en infografías. Ahí debería seleccionar, ingeniero. A ver, aprieta en infografía. Más zonas. Eso sería, ingeniero. Ya, gracias por el apoyo. Ya. Entonces, ¿qué producto te gustaría, estimado Chunga? Por ejemplo, el cacao en grano. Ya, apunta la partida. Ya. 18-0-160-19-00. ¿Está bien? 01 es. Pon el mouse ahí, ahí aparece. ¿Ves? Ahí dice 18-01-001-900. ¿Está bien? Entonces ahora vete a la SUNAT. Busca ahí, aprieta aduanas, operatividad aduanera a la izquierda. Y presenta operatividad aduanera, acceder. Ya, baja. Ya, descarga de información número 2. No, los. Ya. Con 2020, exportación. Ya, la partida. 18-01-00-19-00. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son los países que suman 80%? Inglaterra y Bélgica. Ya ves, se llevan tocos, bastante, ¿eh? Entonces, ahí, 40, yo, así es, bastante. Como que se divide más el mercado, ¿no? Sí, pues. Entonces, hay productos que salen 8 países o 10, hay productos que salen 2, hay precios que salen 1. Entonces, en ese que sale 1 no hay problema, pues. Pero normalmente tenemos que el detallado por partida sacar la información, ¿no? Entonces, esa es un poco la tarea. Gracias, estimado Chunga. Ya, profesor. Entonces, yo lo que quisiera es precisar algo con ustedes, ¿no? Voy a precisar porque... ya. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es la tarea? Por favor, meta goles, profesor, dígame concretamente, no me mesa. Entonces, primero, este es el curso y aquí está el blog del curso. ¿Dónde está el blog del curso? Bueno, primero tiene que marcar su asistencia. El que no marca su asistencia es aliancista. Estoy poniendo en la opción chat. Ya. Rapidito marquen tu asistencia. Si son aliancistas, no marquen. ¿No? Entonces, después vamos al blog del curso. ¿Ya llegó Anchaiwa? Yo estaba acá siempre, profe. Ah, te crees fantasma tú. Me dice que no has llegado. No, profe. Ah, no, perdón, tú eres... No, disculpa, estaba refiriendo a Tauchi. Disculpa, por me equivoqué. ¿Eh? A Tauchi. ¿Ya llegó a Tauchi? Está mal, a Tauchi. No tiene que cambiarlo. Ya. Entonces, a ver, Anchaiwa, disculpa. Dime, Anchaiwa, ¿cuál es la dirección del blog del curso?
es este Live Binders. No, no, ese no, del blog. C Internacional Uni. .blogspot.com. Ese es el blog del curso. ¿Está bien? Entonces, deben estar suscritos al blog, se les ha invitado. Aquel que no puede ingresar porque es aliancista, que todo le indiquen, tienen que hacer lo siguiente. Voy a poner el correo. Ahí está el correo, acreditacionfis@uni.edu.be. Ahí envía un correo y ponen, mi nombre es tal, mi sección es tal, mi nombre, tengo este problema. Pero si no indican de qué curso son, ¿qué le vamos a dar información? Entonces, con todos los datos indican cuál es su problema. No tengo acceso, envíeme la contraseña, la invitación para ser miembro autor del blog. ¿Está bien? Entonces, si no hacen eso, simplemente no van a tener acceso. Entonces, la idea es que en el blog pongan ustedes la información. ¿Qué información? Primero, ponen el PDM. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de Medina Rodríguez, le ha tocado de Hong Kong. ¿No? En el caso de Ramos Juro, le tocó de Italia. En el caso de Rosales Saipe, le ha tocado de Estados Unidos. Entonces, cada uno tiene el país. Supongamos que Hong Kong no hay, porque, no sé, supongo, ¿no? De repente sí hay. Entonces, busquen de un país que esté cercano a Hong Kong, ¿no? En este caso de Asia, ¿no? Que puede ser de China, puede ser otro país, Malasia, no sé. No cambiaría mucho el ejercicio, ¿no? Bien. Ingeniero, disculpe. Sí, señor. A mí me tocó de China, he buscado PDM de China y no he encontrado en PROM Perú, ingeniero. Lo que hice fue buscar en otros países y de España he encontrado, pero del año 2012. No, estás mintiendo. Mira. No, mira lo que estoy. ¿Ves en pantalla lo que estoy poniendo? Sí, ingeniero. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo dice que no hay? No, eso no es de China, ingeniero. Ahí está, China. O sea, ahí te explico un poco sobre el PDM y de todos los países. Insisto que sí está. Ok, ingeniero, voy a buscarlo. Sí, porque te digo por qué. Aquí está China, ¿eh? Te digo por qué, no es por contradecirte, sino el Perú, si sumas las tradicionales y no tradicionales, dan todas las exportaciones del Perú. El principal mercado de exportación, sumando ambos, es China. El segundo mercado es Estados Unidos. Entonces, para ese principal mercado no vamos a tener PDM, ¿tú crees? Han caído. No, sí deberíamos tener. Pero hay que buscarlo, pues. No, ok. Miren, aquel que me dice, le agradezco tu observación, aquel que me dice, profesor, no he encontrado, no significa que no exista lo que estás buscando. Que no has buscado bien o que no sabes dónde ubicarlo, es diferente a decir no existe. ¿Está bien? Porque en la vida los ingenieros tenemos que tener apertura, no debemos ser cerrados. Como yo busqué tal, no existe. Entonces, digo la afirmación, no existe. Quiero cambiar de país. No es así, pues. ¿Está claro? Entonces, agradezco tu participación. Entonces, sigue buscando. Te he dado, acá hay varias opciones, ¿no? Te he pedido que saques una cuenta en el repositorio de PROM Perú. Ayer, ¿no? Entras acá, vamos a volverlo a hacer porque hay mucho aliancista acá, ¿no? Pones, yo saqué mi cuenta ayer,
Ahí está mi cuenta, ¿no? Entonces busco acá PDM. Ahí está, buscas acá. Ahí en uno de esos debe aparecer. Está de Italia, Canadá, Corea del Sur, Turquía. Precisa, pues, ¿no? ¿Está bien? No, no digas sí. No. No es que yo sea cerrado, sino jóvenes. Algo de experiencia debo tener yo frente a ustedes, porque ya estoy más viejito que ustedes. Lógicamente ustedes son jóvenes, tienen mucha energía, mucha vitalidad, son muy despiertos. Está bien. Pero acá lo que necesita es algo de insistir, de buscar, de develar, ¿no? Ir aprendiendo, porque estamos aprendiendo ustedes principalmente sobre estos temas, ¿no? Yo no busco ir o llevarlos a ustedes contra la pared donde les haga buscar cosas que no existen, no. Si algo no puede suceder porque es un país que no tenemos comercio con ese país, no hay información, pues muy poca habrá. Por ejemplo, con Afganistán. Si ustedes ponen Afganistán, le vendemos algo, pero muy poco, ¿no? O Venezuela, le vendemos, pero muy poco, porque no son países de alto riesgo, ¿no? Tiene muy poco consumo, no conviene, ¿no? Entonces, eso es, no significa que no vendamos. O hay productos que de repente más son tradicionales lo que le vendemos, ¿no? O sea, podemos vender, pero de repente directamente no, porque la SUNAL lo registra como que exportamos a ese país, pero no hay muchos exportadores. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de Holanda, Holanda tiene un pool de importadores de todo el mundo y son grandes brokers o mayoristas o grandes compradores. Pero ¿por qué? Holanda, siendo un país chiquito, más chico que sé yo, que el departamento de Lima, compra tanto. La pregunta es, ¿para los mismos holandeses? Ni los holandeses tienen una población más que Perú. A ver, Franco Trujillo. Franco Trujillo, busca en internet, ¿cuánta población tiene Holanda? A ver, rápido. Demuestra que eres pilas. Habla. Ya, ingeniero. Tiene 17 millones. 17 millones. ¿Te imaginas? Nosotros tenemos 35 millones. Entonces, ¿pero cómo compran más que Perú? ¿Compran? ¿Por qué? Porque son grandes brokers que compran para Europa. O sea, compran no para ellos, sino para revenderlo. ¿Por qué? Porque tienen, pues, hace muchos años, grandes redes de ventas, grandes redes de contactos para vender a otros países de Europa, ¿no? Entonces, esas son realidades que tenemos que conocer y nadie puede destruir esas realidades, sino primero conocerla, como todo en la vida, ¿no? ¿Quiénes son? Entonces, conoces. Después, ¿cómo llegar a ellos? Ya llegas a ellos después. ¿Cómo posicionarte en ese mercado, ¿no? Y eso se llama proceso de internacionalización. ¿Está bien? Entonces, volviendo a la tarea, en el blog. ¿Qué tienes que hacer en el blog? ¿No? Vamos a colocar acá. Ustedes me quieren sorprender, pero no van a poder, pues soy crema. Entro acá, me voy a Comercio Internacional. A ver, vamos a ver quiénes están suscritos. A ver. Ahí está. Invitaciones pendientes.
Todos estos se les ha enviado, ahí está la fecha que se les ha enviado, y no han respondido. Atauche es uno de ellos, Córdoba, Ordóñez, Ramos, Navarro, ¿no? Cruz, Rosales, Portillo. ¿Qué sucede? Se les ha enviado y en ese momento ustedes ingresan a su cuenta, pero en paralelo están usando otra cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Alocan a Google, pues, ¿no? Entonces, lo conveniente es, para este caso, abrir su cuenta original, que es uni.pe, porque te estoy enviando a uni.pe, y lo otro lo cierras para que puedas tú activar la invitación, ¿no? Por eso hay veces se bloquea. Pero una vez ya accesado, ya puedes tener las dos cuentas abiertas e ingresas, ¿no? No hay problema. Pero para la invitación sí tienes que tener en cuenta. Entonces, ¿qué son? Por ejemplo, a ver, está Rosales. Señor Rosales. Cruz. ¿Está? Anthony Quispe. Cruz presente, profesor. Pero... ¿Quién eres tú? Cruz, ya. ¿Has recibido la invitación? Sí, de hecho sí hice la tarea, la primera tarea. ¿En el blog? Sí. ¿Con este correo? Claro, con el lunes. Ah, entonces tú ya... Bueno, vamos a ver, pero acá dice que no. Figuras como... A ver, vamos a ver acá. Autores. Con el lunes. A ver, porque yo te conozco, mano, eres mentiroso. De repente has hecho con Gmail. No, Gmail ni lo tengo abierto. ¿Ah? Habla, te has equivocado, ¿era con Gmail? No lo tengo abierto el Gmail, solo tengo dos correos, pero... Estoy buscando tu cuenta. Porque acá lo tengo abierto y si deseo lo puedo compartir. Ya. A ver, comparte pantalla para ver, porque yo no te creo, mano. Ve para creer y tu compañero de paso aprende. A ver, un momento. A ver. ¿Puede ver mi pantalla? Sí, socio. No, pero ahí está poniendo vista previa. No, pues pon vista total. Ya, ahí entra. No, un ratito. No te emociones, tranquilo. En la parte izquierda superior está el botoncito de B. Aprieta ahí. ¿Acá? No, la flecha esa. Aprieta ahí. Ok. Ya. Y tú busca tu trabajo. Mira, abajo dice un ojito. Mira el ojito. Más a la derecha. El ojito. Aprieta el ojito. Ahí ya aparece sin vista previa. ¿Está bien? Claro. Entonces, ya. Entonces ahí has puesto ya... en este caso la tarea de la semana. Ahora, ¿qué iría? En vez de eso iría el PDM, después ¿qué iría? El informe del 80-20, ¿no? Partida país, después ¿qué iría? El reporte que te envía Excel después de SUNAT, que te envía indicando los países esos que has puesto de 80-20, no. Detallado por partida. Y una vez determinado eso, ya pones el perfil, ¿qué te parece, no? ¿Qué te parece? O sea, pones primera decisión del 80-20 son estos países. Segunda decisión, criterio mercado destino, criterio, ¿cuáles son los proveedores? Entonces pones, por ejemplo, país 1 son 10 exportadores. País 2 son 5 exportadores, entonces conviene del país 1 por el número de exportadores, porque hay experiencia exportadora. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que responder para la tarea que les he dejado. Gracias, por favor, deja de compartir. Ingeniero, disculpe, creo que el alumno está publicando en su muro y no en el grupo de comercio exterior. Ah, en su propio blog. Sí, en su propio blog lo está publicando, porque no he visto los otros trabajos y debería aparecer de todos. Ah, gracias, Echagua. A ver, de nuevo ingresa Cruz. Sí, a ver, comparte de nuevo.
Sí, por favor, porque parece que hemos encontrado una equivocación que tienes. A ver, un momento. ¿Me confirma? Entra a tu cuenta de correo. Ah, mi correo. Ahí no, ahí dice, en la parte superior derecha, dice tu cuenta Gmail. Sí, está con el de Uni. Ya, aprieta pues, aprieta tu cuenta, entra a tu cuenta de Gmail, ya. Ok. Ya, no, no hay problema, vamos a ver solamente. Tu cuenta de Gmail, ¿cuál es? Ya está. Ya. Sin tratar de ver tu información, en la parte superior derecha hay 9 puntitos. Aprieta 9 puntitos. Ya. Busca Blogger. No hay, ¿no es cierto? No hay. Bueno. Entonces, pon una nueva pestaña y pones blogger.com. Ya, ingresa ahí a Blogger, iniciar sesión, ya, ingresa, iniciar sesión con tu cuenta allí, de la Uni. Ya, me sale eso. Ya, entonces, ¿qué es lo que has hecho? Has entrado con tu cuenta de la Uni, pero has entrado a tu propio blog. Si tú quieres saber la dirección, aprieta dentro del recuadro que dice tarea de miércoles, aprieta el ojito. Ah, ok. ¿Ya? Mira la dirección que aparece en la parte superior. Dice accruz.blogspot.com. Ahí no dice cinternacionaluni.blogspot. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que tú has hecho, tu tarea, todo, has creado tu propio blog y me estás haciendo la competencia, pues, socio. ¿Cómo me haces la competencia, pues? Acá debe ser. Ahí debería ser. Por eso, cuando tú me aceptes la invitación, en este caso, tienes que enviar acreditación FIS, porque ya ha pasado varios días, indicando, ¿no? Quisiera que me vuelva a enviar para yo ingresar. Entonces, a tu cuenta de la Uni va a llegar esa invitación, ingresas y recién vas a poder estar acá. Pero cuando ingreses a tu cuenta de la Uni.pe, por favor, no abras otros correos, ¿está bien? Porque alocas al servidor de Google. Y hay veces, ya. Ahora le envío entonces. Listo. Te das cuenta que me quería sorprender que eres crema, pero no eres crema, pues socio. Candidato a crema. Gracias, estimado Cruz. A ver. Resumo la actividad. ¿Está bien? Porque es una actividad individual. Voy a compartir en pantalla la actividad. Y profesor, disculpe que le interrumpa. Sí. A mí no me dictó mi provincia o mi región, diré. ¿Quién eres tú? Rabanal. Se pasó. Rabanal no existe en mi lista. ¿No? No. Qué raro, profesor. ¿Qué quiere que haga? ¿Me ponga triste? ¿Ah? Mira, estoy presentando en pantalla los del curso, ¿no? Lista de alumnos. Este debe ser. No, este de diciembre. A ver, vamos a abrir, ¿eh? Para que veas que no estás. Ingreso. GP 100. ¿Qué somos? Creo que es esta, ¿no? No. No. Somos GP514, profesor. ¿Mm? 514V. Sí, pero lo que sucede es que somos...
Ya han cambiado de código, o sea, según la nueva. Creo que es 514, pero tiene otro número también. G124V, profe. Ah, ya ves. Gracias, socio. Entonces, vamos a ver, 124. Ya, este de acá. Ahí está. Ahí está. Entonces, aquí está el nombre de cada uno de ustedes. Qué raro, profesor, porque mi orce sí me aparece matriculado. Pero tú que no. ¿Cuál es tu apellido? Rabanal Silva. Como verás, con R, no hay. Ahí está Ramos. Rivadeneira. ¿Y de dónde he sacado esto? De la cuenta que tengo en Univirtual. ¿Has ingresado a Univirtual? ¿Te has suscrito? No, no me inscribí. Entonces, pues, socio, ¿qué te crees de la Uni? Sí, disculpe, profesor. Si no estás inscrito en Univirtual, ¿cómo voy a saber? Y ahora me inscribo, profesor, disculpe. Por razón que se saltaba. Pues, socio, mete goles, pues, socio. Sí, disculpe, profesor. Ya, ¿ves? Ustedes mismos generan. Yo estoy hablando a cremas, ¿ah? Por si acaso. Bien, siempre pregunte para saber a qué se debe la problemática que generan ustedes, ¿no? Entonces, ya. Entonces, profesor, ¿me podrías dar igual mi región antes que se cambie? Pues, primero inscríbete, quiero saber que te has inscrito. De repente eres un fantasma, ni siquiera pones tu foto, inclusive. ¿Por qué no pones? Tengo problemas con mi laptop y recién me la entregó hoy día. No, pues, ¿qué quieres que haga? Pues, o sea, siempre busca. Mira, somos ingenieros. Los ingenieros no buscamos excusas. Damos soluciones. ¿Está bien? Y hasta ahora lo que tú estás poniendo son excusas. ¿Está claro? Sí, sí, ahorita me inscribo, profesor. A ver, vamos a ver. Bien. Profesor, entonces, una consulta. Sí, sí, estimado Franco. A mí me tocó el país de Portugal y hasta ahorita voy buscando dos productos, tengo cuatro. Y dos de ellos he encontrado que solamente una empresa exporta a cada uno, al país competidor y a Portugal. Así ¿cómo es, podría decir en este momento? Muy buena observación. Y va a ser así con varios países como esto. ¿Por qué? Porque Holanda, como dije hace un rato, se encarga de ser su importador de todos esos países europeos, principalmente productos agroindustriales. Para decirte en pocas palabras, ¿no? Holanda, en el caso de flores, tiene una universidad de flores. Imagínate la especialización en comercio. Una universidad, solamente el tema de flores. Hace unos días vi un enlace muy interesante, tendría que buscarlo, que habla pues de cómo es la enseñanza en Holanda, ¿no? Y parten de la que la enseñanza es orientada a una especialización. O sea, no le ven mucha teoría, de frente van a algo concreto. Y hay muchas universidades de buen nivel, pero que son a nivel mundial no son las mejores, sino son las especialistas. Por ejemplo, en flores, a nivel mundial, nadie va a buscar pues, cuál es la mejor universidad en flores, sino pero lo que desarrolla las técnicas en flores. Es esta universidad, ¿no? Entonces, son muy técnicos, más que investigadores, son técnicos, ¿no? Pero ese es su estilo de educación. ¿Está bien, Franco? Tienes que seguir buscando. Yo te diría, por ejemplo, que Portugal... Perdón, Franco. Por ejemplo, Portugal tiene dificultades con el Perú. ¿Por qué? Porque pertenece a la comunidad europea. Entonces, lo que tú tienes que ver es... Agradezco tu pregunta, voy a mostrar en pantalla. Otra forma de buscar también es así, ¿no? Pongo así, acuerdos comerciales. Comerciales, Perú. Me aprieto acá.
Y aquí están los países con los cuales comercializamos. Y Portugal, tú dirías, no está, Francia no está, pero sí está acá, pues, de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea abarca, pues, con varios países, ¿no? De Europa, ¿no? Y aquí está lista de, con Unión Europea, ¿no? Lista para exportar mercancías. Entonces, acá y está la lista, ¿no? Ahí hay productos que se exportan y te dan la partida inclusive. 2, 4, 6, 8. Te están dando la partida en andina. Entonces, hay que buscar, ¿no? Por eso lo que digo es, jóvenes, no existe limitaciones. Lo que existe es buscar, buscar, buscar. ¿Está bien? De repente les tocó un país difícil, ya pues será difícil buscar, pero encontrar siempre hay, porque el comercio es, tú tienes producto que otros no tienen, y otros tienen productos, sobre todo manufacturados, con valor tecnológico, que el Perú no lo produce. Entonces, tiene que haber divisas para que yo pueda comprar esa tecnología, y otros necesitan mi producto con valor agregado de materia prima y comprarlo desde Perú. A nivel mundial, la razón del comercio exterior por el cual este gobierno y otros también hacen lo mismo es la niña bonita, le dan facilidades, no pagan impuestos por lo que exporta, le dan facilidades. ¿Por qué? Porque generan divisas para el país. ¿No? Como les dije en un inicio, las divisas son del país. Por más que tú digas que son, lo has generado tú, no, no puedes sacar más de 10 mil dólares fuera del país. Porque se llama, como es el Perú, entonces sería, estás cometiendo un fraude. No, pero yo tengo 8 mil dólares y yo puedo hacer lo que me... En tu país. Tú no puedes hacer eso en otro país. ¿Está bien? Entonces, hay que entender eso, ¿no? Que el país necesita para comprar, en este caso está comprando, ¿de dónde cree que compra las vacunas, los bonos o importaciones de vehículos? ¿No? Todo se hace con las divisas. Preocúpate si tu país genera más gastos de divisas que generación de divisas. O sea, entra más divisas, que sale divisas, es lo ideal. Pero si es al revés, que sale más divisas que las que ingresa, entonces nuestros ahorros se van. Nosotros tenemos nuestras divisas en bancos y en cuentas. Entonces, para tu conocimiento, para que veas la solidez del país, por más que haya presidentes que están en la cárcel, la calidad de congresistas que tenemos que deja mucho que desear, nuestro que se llama reservas internacionales, un país se considera normal cuando tus reservas internacionales, en el caso que no generes nada, con esas reservas puedes vivir alrededor de 6 a 10 meses. Entonces, un país más o menos tiene reservas, ¿no? En el Perú tenemos para más de 2 años y medio a 3 nuestras reservas. Lógicamente eso no lo podemos gastar, la gastamos dosificadamente. El año pasado las hemos gastado, hay veces preferimos hacer préstamos en vez de usar nuestras reservas, ¿no? Por eso tenemos una de las inflaciones más bajas, tenemos una estabilidad económica buena, ¿no? Esa es un poco la realidad, la importancia del comercio exterior. Bien. Entonces, termino de explicar. ¿Ya te aclaré, Franco? Profesor, quería preguntarle si otro criterio podría ser mayor suma de FO. Podría en el caso que me toque solamente una empresa para una empresa exportadora al país que me tocó y al competidor. ¿O yo te diría que esa empresa o esa partida arancelaria
qué producto estamos hablando? Por ejemplo, yo estoy buscando de oxicloruros e hidroxicloruros de cobre. Y este país... No, eso es un producto químico que lógicamente no se usa para algún tipo de subproducto adicional, ¿no? Ah, ok. Entonces también tengo pulpos congelados, secos, salados o en salmuera. ¿Cómo? Pulpo. Pulpos congelados, secos, salados o en salmuera. Pulpo podría ser, pero más que pulpo, hay otro producto que es una especie de, que es círculos, que se come acá muy rico, ¿cómo se llama? ¿De qué color es? Pota. Ah, pota, ok. Pota. Por ejemplo, la pota se consume bastante, sobre todo en Asia, en Europa, ¿no? Y nosotros exportamos bastante, ¿no? Me recomendaría buscar algún otro producto, entonces. Claro, pues, pero que sea, ojo, y agradezco tu pregunta, no tienen que ser producto tradicional, porque ya les he dicho, el producto tradicional normalmente viene con sus propios clientes, ¿no? Por ejemplo, apertura una minera de plata, de cobre, no sé. Ustedes que van a creer en invertir que dura 2-3 años la implementación de la planta, invertir todo, hacer trocha, pues, un montón de requisitos ambientales y todo lo demás, para recién ponerse a buscar clientes, ¿ustedes harían eso? No, pues. Normalmente ellos ya tienen sus clientes, sus grandes consumidores, y a lo seguro, cuando ya inclusive han hecho contratos de preventa, recién invierten en la mina. Entonces, eso no necesita el Estado promoverlos. Lo que sí necesita el Estado, y lo hace, es productos no tradicionales. ¿Está bien? ¿Está claro, Franco? ¿Productos químicos estaría descartado entonces, profesor? Claro, pues productos, mira los productos tradicionales, ¿no? Pon, por ejemplo, entra a la embajada de Portugal, a lo que es acuerdos comerciales que tienes, mira ahí las principales importaciones que hace Portugal y cuáles de ellas son más interesantes que podríamos ubicar para Perú, ¿no? Que Perú exporta. ¿Está bien? Ok, profesor. Gracias. Listo. Bien, entonces termino de explicar el tema a hacer para la próxima semana. Ustedes tienen el blog. En el blog del curso, que es cinternacionaluni.blogspot.com, ahí tienen que poner su trabajo. ¿Qué van a poner? Primero ponen el PDM que les ha tocado. Si no encuentran, por X razones, el PDM, pero no me digan pues que no encuentro porque no buscaron, ¿no? No encuentro, hecho, pero encuentro la alternativa. Como ingenieros tienen que buscar la alternativa, ¿no? Buscarán acuerdos comerciales de Perú, buscarán embajada. Tenemos la OCE, por ejemplo. ¿Puedes tú solicitar a OCE? Bueno, pongo acá una pestaña para que vean que estoy hablando. OCE Perú. OCE Perú. Son oficinas, listado de oficinas comerciales de Perú en el exterior. Y ellos sacan boletines de apoyo al exportador peruano en el mundo que quiere exportar. Entonces, tienes acá, digamos, las oficinas. ¿Dónde estás? Listado de oficinas. Lo puedes descargar, como has podido ver acá. Se puede descargar. Entonces, ¿dónde estás? Discurso, directorio, ahí está. Están las oficinas. Y tienes el celular. Tienes la dirección. ¿En dónde está? A ver. Portugal, vamos a buscar acá. ¿Cómo se busca acá? Control F, ¿no? ¿Cómo busco en el Excel? Control B, profesor. ¿Ah? Control B. ¿Control B chica o B grande? B grande. Ya, gracias, Portugal.
no se puede encontrar. Entonces, uno cercano a Portugal, que puede ser España, ¿no? Ahí está España. ¿No? Buscas. Y tienes PDM de España, ¿no? España es prácticamente, España y Portugal es lo mismo, ¿no? Cuestiones de geografía nomás. No van a cambiar. ¿Está bien? ¿Está claro, estimado Franco? Ahí podemos ver las importaciones, profesor. No, está la información de personas que elaboran informes. Si tú ves, son las oficinas de Perú en el mundo. Entonces, tú quieres saber en forma, a ver, listado, data, es... ¿Dónde vemos? A ver, un ratito. Vamos a una nueva pestaña. OSEC. Hay una imagen que muestra. Aquí está. Ahí te dice a nivel mundial, ¿no? Todas las OSEC que hay. Ahí está en el mundo. Entonces, en este país, estamos en Europa, hay dos, ¿no? Una está en España y la otra está en, dentro de Europa, en Bélgica, en Holanda, ¿no? Entonces, de repente no puedes encontrar en Portugal porque los españoles le compran para Portugal, ¿no? Porque Barcelona, por ejemplo, es un puerto mucho más grande, es uno de los grandes puertos en Europa, ¿no? Portugal no es un país pequeño, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Está claro, Franco? Sí, profesor, voy a investigar más. Claro, la idea es buscar socios. Miren, jóvenes, yo no les voy a dar toda la información porque son tan variados, tantos temas, sería tonto decirles que les voy a dar justo la información que necesitan. Eso haría mal, porque estaría trabajando para ustedes. Entonces, ¿qué aprenden? Uno aprende buscando, haciendo, como digo, ¿no? Es fácil decir, hágalo usted, y yo miro. Eso no se aprende, ¿no? Yo les doy un consejo, involúcrense, así como hacen varios compañeros suyos, pregunten. Lo peor que pueden hacer es callarse y no hacer nada. ¿Está bien? Profesor, disculpe, ya me maté, ahora sí. ¿Eres crema ahora o no? Ahora sí, profesor. Ya, pon tu foto, si no, no te atiendo. Sí, para recién, sí, profesor. Pon tu foto, man. Quiero saber quién eres. Me borró todos los archivos, todo. No, mano, no me cuentes historia, por favor. A mí no me cuentes historias que tu enamorada te abandonó, que tu suegro te ha demandado. No me cuentes historias. Mete goles. Así, pon tu foto nada más. Bien. Entonces, el tema pasa por lo siguiente. Estoy explicando la tarea. Hacen en el blog, ponen el documento similar o el mismo documento del PDM que les ha tocado el país, ¿no? E indican de ese documento cuál es el producto que sería interesante considerar, nada más, ¿no? Después viene la tarea de la región que les ha tocado. Supongamos que hay una región que no hay mucha información por X razones. Entonces, me comunican, pues, ¿no? Pero normalmente todas las regiones están. No creo que haya dificultades ahí. Entonces, para esa región buscan, pues, preferencia no tradicional. No hay problemas. Buscan un producto, buscan la partida y buscan ya en SUNAT, ponen los países que representan el 80%.
de 100 y de ahí detallan lo que les arroja el Excel que hemos visto al inicio. Con ese Excel también lo ponen en su pantallazo y comentan cuál país elegirían. Supongamos que son 5 países que forman el 80-20. Ya, de esos 5, ¿cuál elegirían? En función a el criterio que estamos viendo. ¿Cuál es el criterio? Que haya experiencia exportadora. ¿Está claro? Profesor, entonces no es necesario que como finalista quede nuestro país destino, sino podemos elegir el país competidor. No te he captado. Por ejemplo, a mí me tocó Portugal y mi competencia en algún producto puede ser Colombia. En base a la experiencia exportadora, como finalista a exportar puede quedar mi competidor, que es Colombia. No necesariamente mi país destino. Así es, puede ser. Ese es el caso uno. El caso dos que estaba explicando se refiere al departamento que te ha tocado. Franco, ¿qué departamento te ha tocado? Moquegua, profesor. Moquegua, ya. Supongamos en Moquegua, tú has elegido, has entrado ahí a CICE y has elegido un producto, ¿no? Ya. Y a ese producto aplicas en SUNAT y va a aparecer el 80-20. ¿Está bien? Entonces, ¿qué te voy a indicar? Desde Moquegua, ese producto, ¿a qué países se puede exportar? Y te salen 5 países, por decirte. ¿Ya? ¿Cuál de esos 5 elegirías como país destino? ¿Elegiría? Así es, ¿no? Okay. Por eso le he dado 2 opciones. Las 2 tienen que trabajarlas. ¿Está bien? Una es mirando el PDM y la otra es mirando el SUNAT, ¿no? Porque hay que darles herramientas. Estamos recién estamos pataleando, ¿eh? Es como que entras a la piscina, recién estás tocando con la punta del pie el agua, recién estamos comprobando si el agua es fría, el agua está tibia. Todavía no estamos nadando en el comercio internacional. Todavía estamos ahí, ¿está bien? Pero es bueno que ya se primero conozca, que es algo, ¿está bien? Ingeniero, disculpe. Sí, señor. En la tarea primera que nos había dejado era primero ubicar el PDM de China y también principales productos que podríamos exportar ahí, ¿no? Yo lo que estaba pensando era de que me ha tocado Tacna y China, de Tacna, verificar qué productos principales se pueden exportar a China con la información que yo tengo de ADEX y hacer el cruce, ¿no? Claro, y de esa forma. Es una alternativa. Hay veces no coincide, ¿no? Hay veces de Tacna no puedo encontrar el país justo destino que me ha tocado, ¿no? Claro. Pero en el caso que tú lo logras, está bien. O sea, okay. Hay varias alternativas, ¿está bien? Ya. A ver, ¿ya tienes tu foto? Sí, profesor, ya la subí. Por ya fin, ya sé quién eres, mano, ya ves. Ya ves, ahora sí pareces crema, ¿eh? Ya. Entonces déjame apuntar para darte los datos. ¿Tu apellido es Rabanal? ¿Qué sí, más? Profesor. Rabanal Silva, Carlos Javier. Silva. Carlos Javier. Ya, ¿tu correo, flaco, de uni.pe? C. Rabanal. C. Rabanal. ¿Qué más? S. arroba uni.pe. Listo. Entonces te vamos a asignar lo siguiente, socio. De país. Vamos a poner Sudáfrica. ¿Ya? Sudáfrica. Y departamento. Ica. ¿Está bien? Sí, profesor. Muy bien, joven. Gracias. Bien. Ingeniero, disculpe. Sí, señor. Habla. Yo tampoco no tengo apuntado el país y la región, ingeniero. ¿Y por qué? No se han asignado tampoco en este caso similar a mi compañero anterior. No mientas, mano. ¿Tú eres Navarro Tantaleón? Sí, ¿Y por qué no tienes algo? ¿Porque ha llegado tarde? ¿Ha llegado tarde o no?
¿Ah? Sí, sí, ingeniero. No ha venido. ¿Ah? Estoy hablándote. Ayer sí, ingeniero. Tarde. ¿Sí o no? No estuve en el momento. Ya, pues te das cuenta, yo hago para los que están en clase, no hablo para los aliancistas. ¿Ya? En tu caso te ha tocado Uruguay y Ayacucho. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ya, sí, ingeniero, gracias. Listo. El delegado llegó, el famoso Atauchi. Ya, no está. Bien, entonces, para terminar, quisiera redundar las ideas principales, ¿no? ¿Qué hemos visto? Hemos visto que es importante tener en cuenta que existe un proceso para ir conociendo esto que es el comercio internacional, ¿no? Un primer paso para conocer es entender que todo lo que sale del país o ingresa al país tiene que hacerse por una aduana, sea aérea, marítima, terrestre, y la ley, la legislación, el Estado asigna a la SUNAT a través de una serie de normas específicas para que haga ese control. Porque no pasa, lo que no pasa por una aduana se llama contrabando. ¿Está bien? Entonces hay productos que se pueden llevar en el bolsillo, traer y llevar, ¿no? Como el dinero, como joyas, como accesorios, ¿no? Pero la ley también dice que tú puedes traer una cantidad de ellos. Por ejemplo, si yo me voy a Tacna, me compro 3 pares de zapatillas, no hay problema, pero si me compro 3 contenedores de zapatillas en Tacna, no me va. Si me compro 30 zapatillas, pares de zapatillas, no me van a dejar, tengo que pagar impuestos. Entonces, tú vas a Tacna, ves que todo es libre, como si nadie te hubiera control. Sí, hay controles, pero hay una cantidad mínima que uno puede comprar como consumidor, ¿no? Para su uso, ¿no? Igual licores, tú puedes llevar hasta 3 licores, botella de whisky, pero ya llevas pues 5 cajas ya. Estás llevando para comercio, ¿no? Entonces, hay ciertas normas que tenemos que hacer. Jóvenes, tienen que entender que el comercio es un proceso de, antes que ustedes se interesen en este campo, ya existen buenas prácticas. Entonces, si ustedes quieren entrar a este campo, tienen que ir poco a poco entendiendo, comprendiendo. Es muy bonito, es muy cambiante, novedad, ver cosas del extranjero. Y en esta época de pandemia es mucho más bonito todavía, porque yo puedo ingresar a las aduanas, todo es digital en el mundo. Puedo entrar, por ejemplo, hay un enlace que me dice, ¿cómo puedo entrar? Todo el Barcelona, puedo entrar a toda la aduana de Barcelona, conocer, ¿no? Y como ven, hay gráficos, bastante información, PromPerú, CICE, SUNAT, y vamos a ver LATE en las siguientes semanas. ¿Por qué el gobierno gasta tanto, invierte? ¿Por qué? Porque queremos generar y asegurar las divisas del país, ¿no? Ya les he explicado por qué necesitamos las divisas, ¿no? Entonces, es muy importante el comercio por varias razones, ¿no? Bien, y ya marcaron su asistencia, eso sería todo por el día de hoy. Es importante que se cuiden, no estamos exentos de poder contagiarnos, quizá ustedes se contagian, pero como son jóvenes no les pasa. El problema es que pueden ser medios de transmisión del virus hacia sus seres queridos. Entonces hay que evitar eso. ¿Cómo? Siendo conservadores. O sea, al entrar, dejo mis zapatos fuera, me lavo las manos, lo que he estado usando lo pongo a un costado, ¿no? Tratar de evitar directamente hablar con nuestros
seres queridos con el tino del caso, ¿no? Porque es la única forma de cuidarnos, ¿no? Mientras no estemos vacunados todos. Bien, jóvenes, ha sido un gusto y ya nos estamos viendo el próximo día martes. ¿Está bien? Que le vaya bien.